Márquez aquí en esta quinta edición del torneo Copa Gran Maestro, pero que además tiene la Copa Ángel Márquez, la verdad que un mimo grande, ¿no? Que hace la familia Yesa con este gran torneo y con una copa con tu nombre. Sí, evidentemente es un agradecimiento muy grande que tengo con la familia Yesa, pero también tengo que reconocer al Club Mar del Plata, que ha estado siempre conmigo, a la Federación, a Sierra de los Padres y a este club, que siempre lo tuve como un gran amigo. O sea, que a los clubes de Mar del Plata, especialmente a Cantilado y a la familia Yesa, muchísimas, pero muchísimas gracias por este recuerdo. Es un lindo recuerdo que yo siempre dije de casualidad, mirá, que me gustaría que los recuerdos lo hagan en vida. Así uno los ve, agradece y todo. Y este es un recuerdo en vida que me pone muy orgulloso. Bien, y además es una fecha especial porque esto tiene que ver también con el Día del Golfista Argentino, ¿no? Que fue el pasado 15 de julio. ¿Qué significa para vos el Día del Golfista Argentino? Bueno, la verdad que el Día del Golfista es lo que uno abrazó muy grande. Yo siento por el golf, no solamente trabajo por ganar plata o por mantener mis familias, sino porque yo, si me falta una cancha de golf, me falta todo. Yo te voy a hacer una anécdota. El 17 de agosto ahora, del año 1955, en el Jockey Club de Buenos Aires, en ese momento se llamaba Campos Argentino porque había sido despropiado, trabajé por primera vez de Cádiz y la primera vez que gané una plata. O sea que del año 55, que prácticamente abarqué toda mi vida en una cancha de golf. Dejé a mi familia en San Isidro, me vine a Mar del Plata cuando aquellos años, por el año 70, 63, era muy difícil. El arraigo era muy grande y salir de la casa de uno era muy difícil. Pero bueno, pero me hice a la idea de que aquí en Mar del Plata iba a hacer mi vida y evidentemente así la hice. Y tengo que agradecerle a esta ciudad, a los clubes, como ya dije, a toda la gente que me ayudó. Si tuviera que nombrar tantos, sería muy, muy grande y muy injusto porque hay muchos que me olvidaría, pero todo el mundo que sabe que le debo algo, le estoy muy agradecido. Un deporte que es para toda la vida, ¿no? Porque lo vemos acá los chicos muy chiquitos ya empezando a jugar y como decís, te acompañan para toda la vida porque lo seguís viviendo con mucha pasión. Yo creo que sí, y ahora, no sé si de la pandemia o de qué, pero nosotros antes, por ejemplo, los chicos lo empezábamos a dar clase cuando ya tenían 8 años, una cosa así. Ahora en Acantilado he visto chiquitos de 4 y 5 años y le pegan también. Hay palos especiales, antes eso no había, usaban los palos que dejaban los padres, que se los acortábamos, llamábamos tipotear, pero eran palos duros, ¿no? Y hoy los chiquitos manejan los palos, pero muy bien. Y van a jugar, o sea, si no, por ejemplo, en Acantilado hay 100, ¿no? Si no siguen los 100, pero 30, 40 van a seguir. Y los otros van a volver cuando sean más grandes, ¿no? Cuando ya tengan una edad que dicen, bueno, me voy a dedicar al golf. Y haberlo aprendido de chico es muy importante porque siempre uno se acuerda de cómo fue y va quedando. Bien. Bueno, como decíamos, el golf fue un deporte que en la pandemia se tuvo que amoldar. Hoy, por ejemplo, la entrega de premios es por Zoom, como fue el año pasado. Pero lo importante es que incluso en momentos como este, el golf siga vigente y los torneos de la federación también. Por supuesto, recién acabo de preguntar y me acaban de decir que hay como 180 chicos en Acantilados también, por una cuestión de programación, están haciendo un torneo de menores que hay como 60 o 70 chicos también, con padres, acompañados. O sea que vemos que los chicos se ocupan un lugar. Volvemos a lo que decíamos, que eran otras épocas, allá por el año 70 o 60, costaba hacer un torneo de menores, eran muy las comisiones, voy a dar la cancha, todo. Pero hoy en día eso ha cambiado y uno ve en todos lados que no diría que es la prioridad, pero cómo trabajan con los menores es impresionante. Bien, bueno, se viene un momento muy emotivo también, me imagino que va a ser tener que pegar el pie de salida de luna, ¿no es cierto? ¿Le erraré? ¿Le pegaré? ¿Le pegaré? Y bueno, haré medio suicito así, le pegaré. Bueno, como decíamos, ¿no? Gracias a la familia Yesa podemos vivir este gran torneo y este homenaje para vos, como vos decís, el mire que te está haciendo, que sabemos que a vos te pone muy contento. Sí, me pone muy contento y bueno, y es una parte, a veces uno dice, algunos reconocen, otros no, es una parte que uno dice, bueno, mirá, me reconocieron, quiere decir que algo hice, que no fue tan malo toda mi gestión. Exactamente.
genio. Felicitaciones, porque te vemos emocionado y sabemos que es muy lindo compartir este momento con vos. Así que bueno, y ahora te vamos a ver pegando en el tío de salida. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a vos y a todos los que tienen programas de televisión y que fomentan este deporte y ahora especialmente a los chicos.